Resaltar los valores de justicia y libertad, hacer periodismo en busca de... En el área metropolitana de Monterrey se recolectan alrededor de 8.500 toneladas de basura diariamente. Esto se hace a través de la recolección tradicional. Sin embargo, hay pocos esfuerzos de las autoridades por mantener limpias nuestras ciudades, nuestros arroyos y parajes. Y no hay tantos esfuerzos de los ciudadanos. Y esto afecta no solo la estética de nuestro entorno, sino que daña sustancialmente nuestro medio ambiente. Hay personas sumamente irresponsables que tiran basura en las calles y carreteras desde sus vehículos y que casi nunca son infraccionados porque no puede andar una patrulla detrás de cada automovilista. Otros arrojan grandes cantidades de desechos en los parajes, en los terrenos baldíos. Avientan al monte desde colchones y llantas hasta material inorgánico como bolsas de plástico y otros materiales que no se disuelven fácilmente y que tardan años en degradarse. El máximo esfuerzo que hacen los municipios es sancionar al dueño del predio donde encuentran la basura, aunque este, y sucede en la mayoría de los casos, no haya cometido el delito de arrojar escombros o basura. Las infracciones pueden llegar a ser por miles de pesos, pero eso no disuade mientras la autoridad no infraccione con más frecuencia o mientras te puedas salir con la tuya dando un moche. No suena justo, especialmente porque la autoridad municipal prácticamente nunca dedica tiempo para dar con esos irresponsables que enturbian el ambiente y perjudican a otros al arrojar la basura en propiedad privada. Es cierto que si hubiera voluntad política de acabar con esta nefasta costumbre, el Estado y los municipios podrían instalar más centros de acopio de basura, más económicos y más cercanos a tantas personas que no tienen servicios de recolección y les resulta costoso trasladarse más lejos y pagar para que les reciban la basura. Además de que los camiones de recolección, cuando pasan por una casa, no aceptan colchones o llantas, entre otras muchas cosas. No debemos encarecer el servicio, sino abaratarlo para quienes estarían dispuestos a depositar sus desperdicios donde se debe, en los centros de confinamiento público. La basura de por sí es un negocio, un gran negocio, un negocio que llega a los 825 millones de pesos anuales tan solo en el área conurbada de Monterrey. En vez de las campañas de autopromoción de nuestros políticos con dinero público, sería deseable ver campañas de concientización sobre este cada vez más alarmante asunto. Arrojar basura al suelo es como darle una bofetada al planeta. Si basura tiras, en basura te convertirás.